extraordinaria del pleno del mes de agosto. No, pero punto primero, aprobación sin proceder del acta del pleno ordinario de fecha 22 de abril de 2021 y 17 de mayo de 2021. Como siempre, se ha permitido la acta por correo electrónico y si hay el derecho de una representación o una posición. 29, ahora. Por prestación de correo. Entonces, aprobamos la acta anterior. Pasamos al punto segundo, dictamen sobre la aprobación inicial del reglamento de uso de la imagen corporativa y la marca turística del Ayuntamiento de Algarrobo. Ese reglamento que es el que va a
determinar de qué manera se va a proceder a esa homogeneización e implementación de la imagen corporativa y la imagen institucional del Ayuntamiento de Alcalá. Tiene la palabra el portavoz de Ciudad, así que bien, está bien. Buenos días a todos. Bueno, nosotros, como no queda de otra manera, nos parece muy buena, muy buena alternativa de dar modernidad a todo lo que es la imagen corporativa del Ayuntamiento y, por tanto, nos digo que va a ser favorable. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, disculpar a mis compañeros María Ángeles y Adrián, que no han podido asistir al pleno por motivos laborales, y Patricia, no sabéis que se encuentra de baja maternal. Nosotros desde el Partido Popular, bueno, la iniciativa de crear una imagen corporativa no nos parecía mal si realmente desde el equipo de gobierno durante los últimos años de este ayuntamiento se estuviera haciendo mucho más hincapié. Justamente esas palabras que se han dicho en la propuesta, de eficacia, de transparencia, de calidad de los servicios, porque como vemos continuamente, pues lo que ocurre es que a los ciudadanos no se les contesta a sus escritos, a sus solicitudes, se contesta por parte del ayuntamiento, se elimina, por ejemplo, como ya hablamos un día aquí, de la grabación de los plenos por parte de Luis por cada rato sin ninguna explicación. Como digo, hay vecinos que pasan 6 meses y no se les contestan esos escritos. Entonces, realmente lo que vamos en todos esos aspectos es para atrás, cuando deberíamos además con la implementación cada vez de la tecnología, y de que podemos a través de la sede electrónica hacer mucho más fluido la comunicación con los vecinos, no es así. Entonces, que focalicemos y queramos plantear que con una nueva imagen esto va a cambiar, pues ojalá fuese así, pero me temo que no. Además de que, bueno, por nuestra parte, pues bueno, no nos hemos sentido partícipes por parte del equipo de gobierno de toda esa nueva imagen que vamos a ver en los puntos siguientes, de contar con algo que va a ser, se supone que para durante mucho más, igual que ha sido hasta ahora el escudo del Ayuntamiento de Alcalá, que estaba reflejado en todos los documentos, el que estaba explorado por parte, bueno, o sea, de cuando hay más, pero imagino que desde prácticamente los comienzos, el modernizar o el cambiar, bueno, no hemos sentido partícipes en cuanto a que, bueno, ni siquiera hay planteado pedirnos nuestra opinión si nos parecía más o menos acertado. Cosas que son decisiones del equipo de gobierno y ya está. Vosotros, lógicamente, sois los que tenéis que tomar las decisiones en todos los aspectos, en este como en las relaciones con los vecinos. Así que por nuestra parte nos vamos a abstener en este punto y deseamos que con ese nuevo espíritu de nuevo logo y de nueva transformación o modernización, pues que también se agilice y si realmente la relación con nuestros vecinos sea mucho más fluida de la que es a día de hoy. Pues llama la atención varias cosas de las que pone el portavoz del Partido Popular. Por un lado, decir que este ayuntamiento no contesta, cuando quiera podemos traer, aportamos aquí contestaciones de la alcaldía en los 8 años que estuvo presidiendo esta institución, el portavoz del Partido Popular, y lo que hasta ahora he podido realizar yo. No sé, a lo mejor encuentra alguna, yo hasta ahora no he encontrado ninguna contestación que existe en su momento. Si se refiere a contestaciones por parte de los servicios municipales, contestan, hacen su contestación, su respuesta a los ciudadanos, cuando procede a realizarla o cuando
cuentan con la información o el trabajo del Estado. Y hasta ahora creo que el Ayuntamiento y sus trabajadores y todos los departamentos indiquen las contestaciones pertinentes cuando las tienen que hacer, que yo sé, hasta ahora. No creo que a nadie no se le conteste o se le deje de contestar. Reitero en que todo lo que entra por registro de entrada y tiene su trámite correspondiente, cuando lo responde, se le da su contestación. Y vuelvo a reiterar que si esto pasa al día, no es determinado en todas las ocasiones, se le puede dar respuesta al 100%, porque hay un volumen importante de contestaciones, pero ya digo que por parte de mi persona, como alcalde del municipio, se ha contestado bastante escrito y en todo lo que es posible se le da respuesta en todos los ámbitos posibles, tanto en papel, como si ya ha sido a través de redes sociales o mensajería privada. No creo yo que haya en eso una transparencia. Y si hablamos del tema de oposición, creo que el tema de transparencia en cuanto a lo que se explica la transparencia y la dación de cuentas que se da por el equipo de gobierno a la oposición, creo que ha dado un giro de 180 grados completamente radical. Tenéis acceso a gestiones, a la documentación pertinente, cuando nos solicitáis información se os traslada, si nos pedís en primer decimos que respondemos por escrito, se os ha dado respuesta por escrito, cuando nosotros recibíamos por escrito por pasiva, donde responderemos por escrito y nunca jamás recibimos una sola respuesta por escrito de lo que preguntamos en pleno. O se nos emplazaba a que fuéramos los del trabajo, porque los trabajadores del ayuntamiento no estaban para trabajar con nosotros, eran los ciudadanos, y como eso, 20.000 historias más. En cuanto a la divulgación de pleno, creo que, como dice, la persona a la que ha hecho referencia recibió la documentación precisa y necesaria por parte, en este caso, de la Secretaría de este ayuntamiento, así que tampoco entiendo qué quiere decir con eso. Y en cuanto a participación, ¿qué le hemos dado participación? No sé, me gustaría saber qué participación ha recibido el grupo socialista de la Diputación, por ejemplo, con el que también está ahora haciendo el cambio de logo, aunque tampoco se han cortado mucho la cabeza, porque hay 20 logos como el de Diputación, entonces no entramos en eso. Que yo sepa, ninguno está responsable en esa Diputación, vicepresidente aparta, y que yo sepa, se han enterado hasta por la prensa, ni siquiera se le ha dicho que la institución iba a cambiar de logo. Y si es la Junta de Andalucía con la ADA Acuario, que esta famosa que han puesto, o el escudo que sacó Moreno Bonilla de pronto, laureado y como de un emperador, que yo sepa, el Partido Socialista, que está en la oposición, más o menos representa la oposición, tampoco se le consulta. No sé a qué eso ahora de que es que nosotros no hemos hecho partícipe. Cuando tengo responsabilidad en una institución que ha hecho un logo y próximamente también llevará a pleno de la Diputación, hasta donde yo sé, la oposición en Diputación no ha tenido ninguna misma intervención. De hecho, ni siquiera se le ha informado, sino que se ha enterado por la prensa. Entonces, vuelvo a reiterar que no entiendo ese tipo de argumentaciones a la hora de hacer. Y no es, y vuelvo a decir que no estamos pretendiendo decir que es que con esto, o sea, el adquirir una imagen corporativa no va a suponer que el ayuntamiento cambie su manera de hacer nada, simplemente va a suponer unificar una serie de documentación que hasta ahora, por desgracia, pues no tenemos. A mí me han venido vecinos con escritos firmados de años anteriores, donde el escudo una vez estaba a la izquierda, otra vez estaba a la derecha, el escudo una vez tenía una proporción normal, otra vez parecía que estaba con dos de pollo y estaba a lo ancho. Lo único que buscamos es unificar y darle una imagen institucional a nuestra documentación, a todo lo que concierne al ayuntamiento, para que cualquier vecino, cualquier persona o cualquier trabajador del ayuntamiento, cuando vea un documento de nuestro ayuntamiento, sepa que ese documento pertenece al ayuntamiento de Algarrobo y se cree que lo que hoy día tiene cualquier institución, cualquier empresa, y es una imagen corporativa, un informe, como digo, de esa transparencia y de esa imagen de uniformidad que ahora, por desgracia, no tenemos, y es lo que pretendemos hacer. No creo que sea tan difícil de entender. Tiene la palabra, por favor, que vamos a seguir entrando. Bueno, en este punto, estoy totalmente de acuerdo con las palabras que ha dicho Alberto, no voy a ser reiterativo, pero sí es verdad que sorprende bastante que el portavoz del Partido Popular hable de transparencia, porque es una cosa que
una palabra que ya desconoce por completo porque nunca lo ha hecho, no solo no era transparente con los ciudadanos, sino que tampoco lo era con la oposición y tampoco lo era con los compañeros del equipo de gobierno, que en aquel entonces gobernamos con ellos. Así que hable usted de transparencia, a nosotros me sorprende. Por otro lado, la modernización del ayuntamiento en todos los ámbitos, se ha hecho en estos 6 años, ya lo único que nos falta es que la oposición se modernice y actúe como debería de actuar. Así que no hay más palabras porque no lo merece. Actuamos de manera diferente porque somos diferentes, somos una oposición diferente que también es responsable del trabajo que hace como oposición. Y no planteamos cuestiones al ayuntamiento que sepamos que van a paralizar en algún momento dado pues, el día a día del ayuntamiento porque las solicitudes sean pues, querer copia de interior expediente cuando no tiene ningún sentido. Y poner a alguien a fotocopiar día y día y día, pues nos parece algo que verán ustedes, que no. Que si queremos ver algo, vamos al ayuntamiento, pedimos precisamente el documento que queramos, lo vemos, si necesitamos copiar, pedimos copia de ese documento. Ustedes lo que hacían era pues, pedir copia, contrato, todos los contratos de un año, y como comprenderán, pues, podemos con una persona día y día y día y día a fotocopiar cuestiones que no tienen ningún sentido. Esa es la diferencia. Hacemos una oposición responsable también con el propio gobierno. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que ustedes, lógicamente, no entienden esa responsabilidad. Pues después voy a enseñar un escrito, señor alcalde, de fecha 17 de marzo, que precisamente hace 2 días un vecino me hizo llegar, porque lleva ya, pues, desde entonces, esperando respuesta por parte de este ayuntamiento dirigida a usted, y es el último que tengo, y que no ha tenido respuesta. Entonces, que lo que digo no lo digo porque me lo invente, sino que lo tengo en el WhatsApp precisamente que acabo de mirar la fecha. Para saber de qué fecha era, que se presentó el día 17 de marzo y a día de hoy no ha tenido respuesta ninguna por parte de este ayuntamiento. Entonces, mira, no es una cuestión que baladí y que me invente. Y que alguien que por una moción en su momento institucional por parte de este ayuntamiento, como fue que antes tenía otro nombre, pero ahora he visto incorporar el arrobo, grabar a los plenos de este ayuntamiento y que sea la secretaria que le tenga que comunicar que el ayuntamiento pretende de su servicio, hombre, no me parece. Si en su momento fue una moción institucional la que decidió que se daba a los plenos, creo que nada más que por cortesía a un vecino de nuestro pueblo hay que sentarse y dar una explicación. Pero esas son su forma y las nuestras son diferentes, simplemente. Y en cuanto a la educación de Málaga, hombre, yo vengo aquí como portavoz del Partido Popular, así se me presenta continuamente cuando estamos en este pleno. Si ustedes quieren que también sea que se sienta parte de la diputación, aquí lo soy sin ningún problema. Sin ningún problema. Para las intervenciones van a ir de otro modo, eso también se lo digo. Y en este va a ser de otro modo. Aquí vengo como portavoz del Grupo Popular, que así son mis intervenciones. Y si se le ha dado o no se le ha dado al Grupo Socialista en la Diputación o en la Junta de Andalucía, pues si a ustedes les han parecido mal, aprendan de los errores y hablan con ustedes mejor, que ustedes siempre han venido a mejorar la política de este municipio. Si ustedes ven que es un error, pues aprendan y han hablado con ustedes mejor. No se van a estar a dificultar. Si ustedes creen que eso está mal hecho, hablen con ustedes mejor, demuestren que son mejores. No que si lo hacen igual, pues están haciendo el mismo error. No tengo más que ver. Me resulta curioso que parece que usted tiene unos valores siendo vicepresidenta de Diputación y otros diferentes siendo concejal. He dicho mi tono y mi forma de estar aquí. Estoy me está justificando que usted aquí estoy en oposición ahora mismo. Como vicepresidenta cuarta, es otro mi cometido. Usted está defendiendo aquí como concejal por todo de la oposición, que la oposición tiene que tener participación en la creación de un logo, y está diciendo usted como vicepresidenta cuarta de la Diputación, que se ha querido desde el principio los principios, los valores,
pues allí no lo considero oportuno, es lo único que estoy diciendo. Yo vengo aquí como... Usted lo que está diciendo es que aquí viene a hablar, entonces que no le haga referencia a su papel de vicepresidenta, porque no tiene nada que ver con su papel de concejal. Yo entiendo que al final es una responsable pública, tanto aquí como allí, y entiendo que lo que pide aquí debería hacerlo también allí. Que quien está diciendo que lo está haciendo mal no somos nosotros, son ustedes los que nos están diciendo que esa manera de actuar está mal hecha. No voy a pretender decir que nosotros mejoremos, hagamos algo distinto, lo hagamos mejor, si vemos que lo estamos haciendo mal. Nosotros no lo consideramos que lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo igual, que lo hace cualquier otra administración, que es, como digo, el gobierno, encargar una imagen corporativa, porque entre otras cosas, nosotros no somos expertos, se encarga igual que en su momento, cuando ustedes hicieron la bandera, entiendo que se nos encarga una empresa, en el diseño, pasaría por la Academia de Psicología de Bandera, tendrían visto bueno y harían el cuento que tendrían que hacer. El diseño por la guía de empresa o quien realmente entienda de eso, igual que nosotros como hemos hecho. Simplemente, lo que le he dicho, igual que están en Diputación, que han hecho Junta Andalucía, o que hace cualquier otro ayuntamiento, porque yo soy el organizador de otro ayuntamiento, a ver qué tenemos que hacer, y hacen el mismo trabajo. Y le duele, como no se participación, lo que le digo, sin embargo, esos valores y esa dolencia que tiene aquí, usted no la pone en práctica o no lo hace como lo que es. Yo lo que no quiero para mí, que es, lo hemos dicho muchas veces, nosotros la oposición hemos tenido ese papel, hemos sufrido una serie de cosas y como entiendo y no lo he querido para mí, hago todo lo posible para que no lo discuta a usted. Porque hay ciertas cosas que, como te digo, lo que no quiero para mí, no lo quiero para nadie. Entonces, como se lo he dicho muchísimas veces, lo vuelvo a reiterar. Aquí, ahora mismo, cuando estoy sentado, yo no tengo apresores políticos. Tengo 12 concejales conmigo que formamos el Club de la Rojo. Y a los que tengo que tratar a todos por igual, independientemente de sean de mi formación política o no lo sean, y en mis acciones y en mis decisiones, lo tengo que hacer del mismo modo. Y en este caso, ya digo, pero lo que estoy diciendo es que me llama la atención que tenga esa doble vara de vivir y que en una institución lo vea bien y en otra me encargue reclamando lo contrario. Lo vea bien, pues allí debería haber hecho lo mismo, y a ver, que para eso le digo, no es algo de relevancia, que no es un diputado cualquiera, que es un diputado de relevancia, pues a ver. Contribuido a que la oposición hubiese sido partícipe de ese cambio de imagen y también hubiesen podido aportar si es que gente podría haber aportado algo. Pero digo, entiendo que al final, como todo, pues se le da la directriz a la empresa de qué es lo que queremos representar, qué es lo que buscamos con esa imagen corporativa y será esa empresa la que haga las aportaciones y la dirección más o menos de qué manera se puede crear esa imagen lo más ajustada posible a la imagen que el ayuntamiento de la institución quiere tratar. Entonces, por eso me llama la atención que quiera desligar una tarea de otra. Usted puede entender que dentro de la institución, usted también tiene responsabilidad de la institución, que digamos que la misma función que el ayuntamiento y que es obvio que en algún momento, pues cada uno está en esas comparaciones. Si usted quiere hablar aquí como vicepresidente y cree que este ayuntamiento tiene muchas cosas que reprocharle, tiene mucha, a una manera diferente de hablar, para hacerlo con la total libertad, que yo. Que aquí bueno, ni tenemos nada que esconder, ni tenemos nada que temer, actuamos como queremos actuar, que tenemos que actuar y como usted bien ha dicho, lo hacemos de manera diferente. Aquí nosotros no tenemos el problema y ya lo dice usted muchas veces, y se lo ha dicho también por activa y por pasiva, esto no es una competición, aquí no venimos nosotros a hacer nada mejor que ustedes, nosotros venimos a hacer las cosas como entendemos y creemos que tenemos que hacerlas. Jamás en la vida habrá escuchado decir que es que esto nosotros lo hacemos mejor. Yo creo. Por lo menos, de mi boca, jamás lo habrá escuchado. Nosotros hacemos las cosas de manera diferente. Lógicamente, en su función de oposición, que está en su derecho y además entiendo que lo que deben de hacer, pueden hacer una aportación y criticarlo, lo que quieren. Nosotros, hay veces que efectivamente reconocemos esos errores y tratamos de corregirlo, otras veces que exigimos que no es un error, lo tratamos de defender. Pero entiendo que es la lógica de una actividad política. Y nosotros ahí en ese caso les vuelvo a decir que es que no venimos a hacer nada mejor, venimos a hacer las cosas diferentes. Luego será los ciudadanos los que a la hora de votar pueden elegirán qué modo de hacer las cosas es el que más les gusta. Entonces, esto lo tiene otra historia. Nosotros no venimos aquí ni para quedar en la historia de nada, ni para quedar por encima de que yo quiero ser mejor concejal que o mejor alcalde que. ¿No? Si esto al final tiene que por aquí, seguirán pasando personas y personas y haciendo las cosas de 20.000 maneras y no. Y ya nadie se acordará ni de cuando hemos. Siempre eso no tiene otro texto. Entonces,
eso, que esto no es una competición, venimos a aportar y hacer cosas, muchos que hacen aportaciones muy buenas que nosotros asumimos y valoramos y ponemos en marcha, creo que es de lo que se trata, que es intentar sumar lo que podamos, es decir, que tenemos que tener tirón de oreja, que no tienen de tu pelo, pero es que esa es su labor y la nuestra, nuestra responsabilidad la asumimos, por eso estamos aquí. Pero pues, tendría un poco la atención en ese sentido. No, no, solo dos primeras palabras y creo que está suficientemente debatido. Pasamos a la votación. ¿Vota a favor de la propuesta? ¿Vota en contra? ¿Y abstención? Pasamos entonces al punto tercero. Dictamen sobre la aprobación inicial del expediente para la adopción de la marca turística del Ayuntamiento de Alcázar. Que se ha diseñado como antes, por lo
con una empresa especializada, viendo las indicaciones que por parte del ayuntamiento se le dio, de lo que pretendíamos hacer. Y por un lado, sí hay que dejar claro que la imagen corporativa en ningún caso viene a sustituir al escudo de armas del ayuntamiento de la corporación, al escudo oficial. El escudo oficial seguirá siendo el que tenemos y seguirá formando parte de la documentación de nuestro ayuntamiento en determinados momentos, como ya determinadas normas de uso. Pero, como he dicho antes, sí que se implementa esta nueva imagen corporativa que busca ser una imagen un poco más moderna y más actual. Y como he dicho antes, hace cualquier otra institución y con muchas empresas y demás, pues viene a dar esa otra imagen. Como he dicho, dándole esa indicación, de que es lo que se pretendía, lo que buscamos con esta nueva imagen corporativa, el diseño que se ha hecho. Sí, yo también tengo aquí lo que creo que sí se ve algo. Representa el medallón fenicio de las tumbas de Talemar. Y después de ver varias opciones y varias propuestas, se dio como más conveniente al cliente, porque las otras propuestas habían caminado un poco a redundar en nuestro escudo, era hacer una versión un poco diferente de nuestro escudo. Y bueno, el intento de hoy era romper un poco en eso y dar otra imagen, porque ya como he dicho, el escudo en sí ya tiene su identidad y ya tiene su propia capacidad expresiva. Como digo, del logo, bueno, el medallón lo que viene a transmitir, o lo que pretende transmitir por un lado, es evidentemente la tradición histórica que tiene nuestro municipio, la forma de municipio que tiene vestigios, hay vestigios que determinan la presencia de personas, de seres humanos desde la época prehistórica, pero es precisamente la civilización púnica, la civilización fenicia, la que viene a dotar de mayor, con mayor fuerza, a darle ese empuje a la civilización que había indígena, que había en nuestro municipio, las tierras que vivían ocupando nuestro municipio. Por un lado, como digo, creemos que ese medallón viene a darle esa impronta o esa imagen de tradición histórica del municipio de Algarrobo. Después le da también, engloba esa tradición marítima, los fenicios eran una cultura muy marítima, conocedora del mar Mediterráneo, de las primeras civilizaciones que conoció el mar Mediterráneo. De hecho, prácticamente colonizó todas las costas del Mediterráneo, desde el Líbano, actual Líbano, que era el lugar de origen de los fenicios, hasta Cádiz, pues como digo, todas esas costas fueron colonizadas por los fenicios y, como digo, también hace un poco de referencia a esa tradición marítima y, como no, al origen pesquero y agrícola de nuestro municipio. La mayoría de las artes pesqueras que hoy día se emplean son traídas por los fenicios y las jaulas que hoy día también siguen presentes en nuestras costas eran embarcaciones típicas de los fenicios. O en el tema agrícola pues pasa lo mismo. El olivo, el almendro, tipo de cultivo fueron implantados aquí por los fenicios y muchas de las también de las artes o de las técnicas agrícolas que se usan hoy día fueron introducidas por ellos, pero perfeccionadas por los musulmanes, pero tienen su origen de hecho también en esa cultura que representa este medallón que hemos determinado como imagen corporativa. Y hace no solo eso, para también las casas, por eso además todo ese tipo de galería también fueron introducidas en nuestra comunidad autónoma, en nuestro pueblo, en este caso, por los fenicios. Después, por otro lado, también este medallón es una representación de la diosa Astarte, una diosa fenicia, que se le rendía culto, cuando se le rendía culto a esta diosa, se le rendía culto a la naturaleza, a la vida, sobre todo a la fertilidad, y digamos también que era un símbolo de la fertilidad de nuestras tierras y de esa capacidad que tienen nuestras tierras de nuestros mares de producir unos productos primarios de muy buena calidad. Y por otro lado, también tenemos que una manera
de feminizar nuestra institución, de poner un poco el papel de la mujer con esta simbología, una diosa, una mujer con unas connotaciones divinas, unas connotaciones extraordinarias. Y creemos que un poco todo eso, connotaciones que tenía este medallón, podían de alguna manera representar los valores que la Intendencia de Algarrobo quería transmitir con esta imagen corporativa. Y después, bueno, el hecho en sí de que el medallón fuese una figura circular, creemos que también de alguna manera el círculo representa esa figura perfecta, ese ciclo sin fin, sin un punto de inicio y de final, y creemos que eso también podría aportarle un poco de dinamismo y modernidad a esta imagen corporativa. Y después, además de ese logo, de esa implementación de ese medallón, esa diseño del medallón, se le incluía debajo, como he visto, luego del Ayuntamiento Villa de Algarrobo, que era otra de las cosas que queríamos recuperar, el concepto de villa. Algarrobo tradicionalmente sí que se considera una villa, que se considera la ciudad de Madrid. Si veis, normalmente se le evoca, se le hace referencia a la villa de Madrid, aunque es una ciudad. Y entendemos que ese concepto de villa también tenía que seguir presente en nuestro Ayuntamiento. De hecho, y volvemos al tema de por qué el tema de imagen corporativa, en nuestra documentación aparece el Ayuntamiento de Algarrobo, sin embargo, en nuestro sobre sí seguía apareciendo el Ayuntamiento Villa de Algarrobo. Entonces queríamos, como he dicho, reunificar todo eso y que esa imagen que trasladamos al vecino sea uniforme en toda la documentación, tanto en la carta como en el sobre, como en la papelería. Y un poco la explicación de esta propuesta que hemos tenido y el que se decidió apostar por esta propuesta, la que hizo la empresa, porque entendíamos que era un poco la que mejor englobaba todos aquellos aspectos que tenía o que quería el Ayuntamiento hacer valer y trasladar a la ciudadanía. Tiene la palabra el portavoz de Ciudad. Bueno, en concordancia con el punto anterior, nuestro voto va a ser favorable. Tiene la palabra el portavoz de Partido Popular. Claramente el medallón, como se ha explicado, puede ser uno de esos logos para nuestro ayuntamiento, al igual que podría haber habido otros como nuestras torres que nos identifican mucho, que son muy conocidas, que la gente sí se identifica mucho más con ellas, porque se trata al final también de que los vecinos de nuestro municipio se identifiquen con ese logotipo del ayuntamiento. Por eso, tal como no sé si es en este punto o en el siguiente que se habla de la oportunidad de un concurso de ideas o algo así para que la ciudadanía hubiera planteado con alguna de sus inquietudes, podría haber estado también bien para que al final se trata de eso, de que la ciudadanía se identifique con la imagen del ayuntamiento. Y podría haber estado bien de manera de poder coger ideas e intentar tenerlas en cuenta. Pero, ha sido la fórmula que ha elegido el gobierno, como hemos hablado anteriormente. Nosotros nos vamos a abstener, porque entendemos que podrían haber sido otras y nosotros podríamos haber planteado otras en ese sentido, como por ejemplo nuestras torres, que creo que todos aquí en el municipio nos identificamos con ellas y también tienen mucho valor añadido por ellas mismas y lo que aporta a nuestro municipio, y bueno, en nuestro sentido va a ser abstención. Como dije antes, las torres creo que ya están presentadas en el escudo de Algarrobo, y por eso, como he comentado, una de las propuestas que se presentó por la empresa y la han relacionado un poco tanto con las torres, como con el Algarrobo, como árbol, pero de modo que entendemos que eso ya está representado de manera oficial, oficializada a través del escudo de armas del Ayuntamiento de Algarrobo, y creemos que debemos buscarlo con un poco más de simbología. Otra de las cosas que también lo he dicho antes y me llevó un poco a decidir por el medallón es el tema de que es uno de los grandes desconocidos de nuestro municipio. Es uno de los mayores tesoros y es el símbolo de la importancia que tienen las tumbas fenicias, que son otras de las grandes desconocidas por los de la colonia de la colonia, y quizás una cosa que buscamos precisamente
sea eso, que los alcarroños y las alcarroñas empiecen a identificarse con un vestigio, con una cultura presente en el municipio. Por la tumba fenicia, hay que reconocer que la desgracia que tienen es estar en Algarrobo, si estuvieran en Vélez, en La Sequera, o en cualquier otro Marbella o Málaga, o cualquier otro municipio de mayor entidad, sería seguramente uno de los vestigios mejor conservados y con, bueno, y con máxima puesta en valor de nuestra provincia. Pero tenemos que olvidar que las tumbas fenicias además son el vestigio fenicio más importante de todo Occidente, es decir, desde el Líbano, como he dicho antes, de los Alicios, hasta los Estados Unidos, Canadá. No existe fuera del Líbano un yacimiento con la importancia que tiene la tumba fenicia de Algarrobo. De hecho, este medallón supuso el cambio en la concepción que hasta entonces se tenía de la cultura fenicia. Hasta ese momento, se descubren las tumbas de Tallamar, las de la cultura fenicia, se tenían un conocimiento y las tumbas vienen a darle la vuelta por completo a esa concepción que se tenía. Por eso creo que Algarrobo y los algarrobinos y los algarrobinos al final no somos conscientes de esa importancia y un poco también lo que queríamos aprovechar con esta imagen corporativa. Es decir, que este medallón se pueda universalizar, digamos, entre el conocimiento de la ciudadanía y que empecemos a reivindicar una vez por todas esa importancia histórica y patrimonial, en este caso, que tenemos en el municipio de Algarrobo. Y volvemos a ver, que se tenían que haber hecho 20.000 formas para ver el título de eso. Me refiero a lo mismo de antes, se hizo la bandera y no recuerdo yo que existiera ningún concurso de ideas para hacer la bandera. Al final son opciones que están ahí, pero bueno, creíamos que en este caso queríamos contar pues, con una empresa especializada en este tipo de trabajo y que supiera pues, aprovechar al máximo el potencial de nuestro ayuntamiento a la hora de diseñar esa imagen fotográfica. En la palabra, por favor, ciudad. Bueno, me reivindico en la misma palabra que he dicho antes, mi voto va a ser favorable. Y con el tema de la imagen, es verdad que, como bien ha dicho la portada del Partido Popular, se podría retomar las torres, se podría retomar el Algarrobo. Pero creo que es más importante lo que estamos llevando aquí, porque la medallón fenicio, como bien ha dicho Alberto, es desconocido por mucha gente, pero sí es verdad que no se tiene identidad que el Algarrobo debe tener. Por tanto, creo que es óptimo que nosotros tomemos este camino que es más adecuado para la imagen de la corporación. Y la palabra del portavoz del Partido Popular. Bueno, empezar por el final que ha dicho el señor alcalde. Si no recuerdo mal, el expediente de la bandera, el señor Miguel, que me pasa porque mejor que yo, el expediente de la bandera, yo creo que lo culminamos nosotros después del cambio de gobierno en ese momento, que ya se había iniciado y se tenía un procedimiento muy específico, porque la bandera no es solo elegir un. Sí, yo no recuerdo, en este caso, al final de la última legislatura ya se había iniciado. Se había iniciado los trámites y nosotros lo que cogimos fue ya el. Digamos, la solución de todo y pues, se aprobó por parte del Pleno del Ayuntamiento y ahora se empezó a usar, que no fue algo que iniciamos nosotros al entrar, sino que ya venía con su recorrido y además la bandera tiene muchas más peculiaridades que poder elegir un logo para que sea la imagen del Ayuntamiento. Creo recordar que no tenía nada que ver porque eso conlleva además creo que es una asociación o un ente muy específico el que determina cómo debe ser la bandera, realizando una serie de cuestiones del municipio, es decir, que no es a elección del ayuntamiento, como por ejemplo la elección de un logo, sino que eso lleva a otro modo para años si no recuerdo mal en aquel momento. Y respecto al logo, lógicamente podría haber sido cualquier otra cosa. Yo lo que ya aprovecho y pido es que en verdad pongamos en valor las tumbas fenicias, pero que todos los que estamos aquí somos conocedores y somos defensores de nuestras tumbas, de la puesta en valor de las tumbas fenicias, de todo lo que significa y que hagamos una apuesta de verdad
insisto en que, como bien se ha dicho, son una importancia relevante. En muchos casos es consciente pues, el entorno historiador, el entorno que cuida el patrimonio, etc., pero no los vecinos en general, y que hay que seguir fomentando su conocimiento y fomentando pues, sus posibles visitas, etc. Es triste que a día de hoy nos encontremos con la puerta principal cerrada, que ahora mismo la cantera pues, está cerrada, y aunque se pueden concertar visitas, pero que la gente al final, al verlo cerrado, no le atrae el poder estar, el poder visitar, perdón. Que habrá que hacer todavía mayor empuje en ello, y de ese modo que de verdad pues sea un atractivo cultural y patrimonial para nuestro municipio, porque sin duda lo es, y lo que tendremos que hacer entre todos pues es ponerlo de verdad en valor. O sea, que no es algo sencillo, que no es algo fácil, pero que tendremos que hacerlo, porque habrá que pensar que estando en otro lado pues estaría casi mejor, porque también sería distinto. Pues yo quiero que estén aquí, yo quiero que estén aquí y que podamos poderlo en valor aquí. Tendremos que empujar todos para que eso ocurra. Y bueno, poco más deciros que nos vamos a tener por ese sentido que hemos dicho anteriormente, que creemos que podrá ser una oportunidad para hacer ese concurso de ideas y que los vecinos hubieran podido participar de ese modo en la elección de esa imagen que ellos tenían para su ayuntamiento, pero repetimos que es vuestra opción y eso. Así que nada más. Bueno, sí, efectivamente, como bien has dicho, tenía este sinistro en 2003 de la bandera, y el otro que me ha estado en 2010 cuando se culmina. Y nadie impide que el ayuntamiento hubiese podido hacer cualquier concurso de ideas. La consulta de psicología que se hace, exactamente a la sociedad de psicología, simplemente a modo de recomendaciones, es decir, como bien dices, tanto la de psicología como la heráldica, es decir, los escudos tienen una simbología y tienen un significado, elementos que se implementan en ella, pero no tienen ninguna, no son vinculantes, es decir, tienen que ser obligatoriamente de esa manera. De hecho, hay la bandera de Andalucía, la bandera de España, son banderas que psicológicamente tendrían un informe negativo porque no cumplen con lo que, según la psicología, debería representar una bandera. Bueno, ahí están, siguen siendo nuestras banderas institucionales y no están, evidentemente podría haberse planteado la idea de haberlo hecho. Hay ayuntamientos que tienen, por ejemplo, como el ayuntamiento de Aragón, muy determinado, que la bandera hubiese sido la mitad azul, la mitad blanca, con el escudo de Aragón en medio y cuatro estrellas, dándole simbología a cada uno de los núcleos de Aragón, Alpremar, Aragón, Mejiquilla. Psicológicamente, totalmente distinto, porque la estrella no tiene esa simbología. Hay ayuntamientos como Rincón de la Victoria que lo tienen, por ejemplo, así. Tiene estrellas que simbolizan algo, pero al final, bueno, lo mismo, si ese es el espíritu del que la participación, como haberlo hecho, lo podría haber hecho sin ningún tipo de impedimento, ni ningún tipo de que eso no hubiese podido ser legal. Lo lógico es que una empresa que entienda el lenguaje de la psicología haga la bandera, que se remita a esta institución para que haga el informe pertinente y cuente con su instrumento, misa por él. Volvemos a lo mismo, que podríamos haber hecho con posibilidad, sí se puede haber hecho, pero al final entendemos que lo que tenemos que hacer desde aquí es transmitir que nosotros como ayuntamiento, qué es lo que queremos transmitir, y que una empresa encargada de hacer este tipo de trabajo y se dedica precisamente a proyectar la imagen de instituciones, de empresas y demás, que son los que saben qué lenguaje visual son el que tienen que utilizar para que eso sea factible, pues hacerlo de una manera un poco más profesional, de darle esa imagen a nuestro cliente. Reitero que viendo el procedimiento de otros muchos ayuntamientos, pues todos realizan ese mismo trámite y lo hacen de la misma manera, y es lo que hemos venido a hacer.
Y en cuanto a las tumbas que hice, pues sí, pues desgraciadamente, como dijiste, es algo que habría que poner en valor, pero por desgracia, el empleo robo, evidentemente, no tiene la capacidad económica que tiene. De hecho, ahora desde la Consejería de Cultura y Patrimonio se va a hacer un esfuerzo por el centro de robo, contribuir a que se mantenga unas excavaciones arqueológicas que se están realizando en nuestro territorio municipal y que también están dando un beneficio importante, pero para un ayuntamiento como nuestro supone un esfuerzo considerable el hacer ese tipo de inversiones. Llevamos 6 años pues hablando con la Delegación de Cultura, implicamos a la Universidad de Málaga también con el rector y con el propio obispado, pero la Junta de Andalucía no tiene intención de gastarse dinero en la tumba fenicia, el obispado menos, el obispado es el primero que se quiere deshacer de ella, y la ha mostrado un poco de interés en la Universidad de Málaga, pero también tiene la limitación de recursos que tiene, y aunque se ha trabajado, se está trabajando en un proyecto con ellos, pero es bastante lento, no le pasa a cualquier administración, los recursos que tiene que ir utilizando su uso. A ver, que si estuviese en Antequera de Málaga, yo creo que indiscutiblemente tendríamos la suerte distinta a la que tenemos hoy. Ver Málaga con algo muchísimo inferior a esto, que era su plan de Fenicia, pues recibió en su momento una subvención del Ministerio de 1.000 millones de pesetas de entonces para poner en marcha unas playas fenicias que al final nada tienen que ver, ni mucho menos, con las tumbas fenicias. Pero que es Málaga. De hecho, si es cualquier publicación del Ayuntamiento de Málaga, las tumbas fenicias están incluidas como sitios excepcionales de Málaga. No, son las de Arroz. Pero saben que la joya de la corona de la cultura púnica son las tumbas que tenemos nosotros ahora de Arroz. Y sin ellos no se entiende. Y por desgracia, después tenemos el tema de las luchas actuales que tenemos de querer separar estas fronteras cuando deberíamos de fomentar la cultura fenicia en conjunto, porque en su momento no estaba el arroz, no estaba Vélez, no estaba la mezcla, ni estaba el torroz, sino que tenía otra dimensión diferente. Que no seamos conscientes de que si queremos promocionar eso, lo debemos hacer de manera conjunta todos los municipios que tenemos algo de cultura fenicia, pues seguiremos igual. Mientras cada uno quiera hacerse el gallitris y poner en valor lo suyo, tratando de ocultarlo a los demás, pues tampoco estaremos en ningún lado. Pero bueno, entiendo que al final son cuestiones de otra índole, pero que si de alguna manera en algún momento somos capaces de que de otras administraciones entiendan la importancia, sobre todo porque, por desgracia, cualquier día nos encontramos sin ello. El estado de conservación es lamentable, cada día es peor, y se pone manifiesto, se hacen los arreglos que se pueden, pero no hay interés por ninguna administración de hacer eso. Se hizo la reconstrucción de una de ellas que hoy no existe, que está en el Museo Histórico Nacional de Madrid, y ya con eso, pues ya en el Museo Arqueológico de Málaga también tenemos una sala destinada, dedicada únicamente a nuestra tumba, o en el Google de Vélez tenemos también destinada a nuestra tumba exclusivamente, porque son Vélez, porque es Málaga, pero la de Arroyo llevamos tiempo intentando pedir hacer simplemente un centro de interpretación en nuestra tumba fenicia sin ninguna intervención y dispuesto el ayuntamiento a invertir en esa infraestructura, pero no hay tampoco ninguna voluntad ni por la Junta Andalucía, no estoy diciendo ahora, cuando la Junta Andalucía, cuando gobernaba el Partido Socialista. Que la visita de los delegados, pues habrá que hacerlo bien, porque estuvo hace meses la delegada de Cultura y Fomento y no se le dijo nada. En esa reunión que yo estuve, además, no se me dijo absolutamente nada. Es decir, que aquí o se insiste y se pegan las puertas, o al final se llevan las cosas otros, porque los recursos están como están, como bien han dicho, y hay que estar pegando en las puertas y haciendo que esté presente a Garrobo en cada momento para poder que tomen decisiones. No en esa reunión ni a la delegada del gobierno se le comentó nada en la reunión que yo estuve. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer hincapié cuando venga en que, oye, que esto está aquí y tenéis que poner las pilas. Y digo ahora porque son los que están ahora. Antes, a los que estaban antes, se lo dije mil y una vez, te lo puedo asegurar. Y bueno, no se hizo nada y ya está. Pues, por eso, y además, en mi intervención anterior he dicho, por parte de todos, que aquí no debemos meter todos porque la situación es la que es. Pero que sí, que
cada vez que venga una visita de ese tipo, pues hay que estar haciendo hincapié por los delegados. Entonces, sobre todo, a ver, a la delegada del gobierno como representante del ente o a la de Fomento y Cultura, que precisamente es la responsable. Bueno, básicamente eso. Creo que muchos costumbres de intervención. Pasan entonces a mucho costumbre. Sí. Pasamos entonces a las votaciones. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Atención. Pasamos al punto cuarto. Dictamen sobre la aprobación inicial del expediente para la adopción de la marca turística del Ayuntamiento de Alcalá. La adopción de una marca artística que se utilizará como imagen corporativa secundaria para fines concretos de índole turística, o para fines más comerciales como merchandising u objetos promocionales. Al igual que la imagen corporativa, se ha diseñado por empresa especializada un logotipo que destaca con un carácter más informal y recoge colores más vivos para dichos fines. A la vista del expediente elaborado al efecto, conformado con la propia marca turística en sus distintas aplicaciones, su manual de uso para la correcta utilización y aplicación gráfica en todas sus posibles extensiones, así como el informe elaborado por la Secretaría Interventora sobre legislación aplicable y el procedimiento a seguir, en su virtud y de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, reguladora de la base de régimen local, elevo al pleno que el informe favorable de la comisión informativa la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente para la adopción de la marca turística del Ayuntamiento de Algarrobo. Segundo, publicar el acuerdo de aprobación inicial en el tablón de éditos, tanto físico como electrónico. Tercero, abrir un periodo de información pública por plazo de 20 días a contar dentro de los 15 días siguientes desde este acuerdo, mediante la inserción de anuncios en el tablón de dictos, en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y en el boletín oficial de la provincia. Y cuarto, solicitar información al registro andaluz de entidades locales con la finalidad de que tales símbolos no sean idénticos o induzcan a error o confusión con otros válidamente escritos. Bueno, en este caso es igual que con la imagen corporativa, se planteó pues hacer una imagen turística, una marca turística, que bueno, que se pudiese ordenar un poco más informal y pues que también visualmente representativo de nuestro municipio con carácter turístico, pues cuando hemos ido por ejemplo a Pitur, hacemos videos promocionales, hacemos algún tipo de productos que pretendan vender la marca de Algarrobo como municipio, bueno, y pues buscar un poco esa imagen que he dicho, marca artística, como por ejemplo San Juan de Andalucía con ese logo que tiene de Andalucía con esta estilo andalusí, y por ejemplo el Málaga tiene con el lema de Caritas todo año, o de Mar todo año. Es buscar una marca turística que identifique. En este caso, buscamos algo pues, un poco simple, pero a la vez tuviera un poco la esencia turística de nuestro municipio, que es pues, un poco dinámico, y entonces la imagen que se ha creado es esa tipografía, ese estilo de letra, como se puso un poco de mano alzada, con esas líneas que recuerdan un poco a nuestro mar, a nuestra costas, y luego con esa misma tipografía pues utilizaría los distintos grupos que tenemos, Mestipilla, Largo Costa, La Hermana, Largo, iría un poco destinado a crear esa identidad turística y que también sea fácilmente identificable nuestro municipio con esta marca y cuando tengamos algún tipo, como se ha dicho en la propuesta,
tecnológico que pueda hacerse, también resulta atractivo a la hora de poder usarlo en cualquier tipo de producto que queramos usar como vehículo de transmisión de turística, de imagen turística, de nuestro, o del valor que nos comunica. Vale. Debajo se ha dejado opción de poder incluir diferentes lemas, según el momento de la campaña que queramos realizar. Y se enfoca, tratará, pues en este caso, el principal es con este degradado de colores, desde el azul del escudo hasta un azul un poco más claro, que en muchas ocasiones se ha utilizado como color institucional del ayuntamiento. Y igualmente se puede utilizar hasta degradado, ¿no? Utilizarlo en positivo o en negativo, en el blanco y negro, según el fondo de lo que queramos hacerlo. Evidentemente, tanto la marca turística como la imagen corporativa llevan detrás de sí un manual de uso que determina de qué manera hay que usarlo, cómo se tiene que implementar tanto las documentaciones como los usos que se hagan para, como he dicho antes, unificar todo ese criterio, toda esa manera de hacer la implementación de estas marcas y que sea fácilmente reconocible por la ciudadanía. Bueno, como diseñador gráfico que soy, la verdad es que hace un trabajo muy profesional, pero sobre todo como oficial de turismo, pues veo un logotipo, una imagen muy, muy bonita, muy, la verdad es que es bastante atractiva físicamente. Y bueno, la verdad es que me agrada que luego lo pueda utilizar. Pues, en todos los distintos eventos de promoción que el Ayuntamiento pueda realizar. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Pues no repetimos un poco de los argumentos anteriores. Básicamente son los mismos, así que nuestro voto va a ser favorable. Muy interesante. Como he dicho antes, al final es un trabajo de branding de corporación. De hecho, tenemos que un tema de una relevancia e importancia suficiente para que se tenga que hacer pues, con empresas especializadas en eso, porque hoy día ya es un trabajo, un concepto bastante profesional y vemos que nuestro elemento pues, merece también el mismo trabajo, la misma calidad, la misma precisión profesional que puede aportar un conocimiento que digo, pues, a cualquier otra institución, como cualquier ayuntamiento, la administración, la tecnología, y entendemos que puede especialmente pues, gustar más, nos gusta menos, pero entendemos que viene a recoger la esencia de lo que creíamos como es necesario que este ayuntamiento tenía que mostrar a su ciudadanía. Y igualmente, pues, para eso se ha creado un reglamento, para que en cualquier momento la corporación que estime oportuna, si quiere cambiarlo, como he dicho antes que ha hecho en el caso, por ejemplo, de la Diputación de Málaga, que ya ha pasado unos años y que, como todo, obviamente, las imágenes se pueden quedar obsoletas y ya no cumplir la función con la que se crearon, pues, momento la corporación que lo estimo oportuno podrá actualizarlo, cambiarlo o hacer lo que crea que para eso de hecho se ha creado la herramienta de ese reglamento que así lo permite y así lo hace. No se trata de hacer ninguna imposición, sino de traer una propuesta de algo que creemos que puede ser positivo para el ayuntamiento y sobre todo, de hecho, de iniciar un camino que en el futuro que las corporaciones podrán adaptar y utilizar a su conveniencia y si en que o bien al final esta propuesta de desarrollo no cumple los objetivos que se pretendía o como he dicho entiendan que se ha quedado ya obsoleto y no tiene la representatividad que debería tener. Entonces pasamos a votación, votos a favor de la propuesta, votos en contra, abstenciones. Pasamos al punto quinto, dictamen sobre la aprobación del convenio con la Asociación de Empresarios para la concesión de subvención directa a la campaña de apoyo al comercio local.
intervención directa, prevista de forma obligativa, cuyos datos son los siguientes. Concejalía de Comercio, aplicación presupuestaria 931-489-07. Nombre de la aplicación presupuestaria, aportación a la Asociación de Empresarios, apoyo al comercio local. Denominación, la Municipal de Medidas de Cooperación Económica y Social, subvención operativa 2021. Concepto, el Ayuntamiento concede una subvención directa a la Asociación de Empresarios Grande Romo para apoyo a campaña de comercio, incluida dentro del Plan Municipal de Medidas de Cooperación Económica y Social para la realización de actuaciones con el fin de contribuir a la promoción del tejido empresarial afectado por la pandemia del COVID-19. Beneficiario, Asociación de Empresarios para el Carbón. Importe, 10.000 euros. Fuentes de financiación, recursos propios. Considerado que el Plan Estratégico de Subvenciones 2021, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, número 99, de 26 de mayo de 2021, en el capítulo segundo, línea de subvención, en el apartado 6, se recoge Plan Municipal de Medidas de Recuperación Económica y Social, subvención nominativa 2021. Entidad, Asociación de Empresarios para el Carrobo, cantidad de 1.000 euros. Concepto Apoyo Campaña de Comercio, partida 931-226-44, modificada por el expediente 1/2021/9. Considerado que la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, número 67, de 8 de abril de 2014, en su artículo 22, establece que será el Pleno de la Corporación el que aprobará los convenios que resuelvan las subvenciones municipales por concesión directa. En su virtud y de conformidad con la facultad que se confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, reguladora de la base del régimen local, elevo al pleno en el informe favorable de la comisión informativa la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios para el Carbón y segundo, autorizar a la alcaldía para que proceda a la firma del mismo con el representante de la entidad. En este caso, como vos ya en el plan anterior también hablamos que dentro del Plan Municipal de Recuperación Económica y Social por la COVID-19, hablamos juntamente entre todas las fuerzas políticas y la participación de la Asociación de Empresarios de Algarrobo, se recogía una de las acciones que se iba a realizar, se recogía una ayuda de 1.000 euros a la Asociación de Empresarios para el fomento de sus campañas de comercio y demás. Bueno, pues simplemente este expediente lo que viene es a articular el mecanismo necesario para poder hacer efectiva esa ayuda. Vale, entonces, lo que tenemos que tener ese convenio que va a lograr, como se lo está diciendo, por tanto, subvenciones, pues cómo se va a materializar esa subvención. Vale. Tiene la palabra el portavoz de esa. Sí, bueno, como se ha dicho, se trata de materializar esa ayuda que ya se ha acordado entre los tres partidos políticos en el Plan de Recuperación Económica, y por lo tanto nuestro voto va a ser favorable. Y ahora va a hablar por todo el Partido Popular. Sí, dentro del acuerdo al que alcanzamos las tres fuerzas políticas sobre las medidas que a llevar a cabo en Algarrobo para ese plan de recuperación, una de ellas era otorgar ayuda a la Asociación de Empresarios y bueno, nuestro voto va a ser favorable. Quisiera hacer también una pregunta. Se habló en la comisión de la necesidad de que hubiera una memoria, un documento que recogiera exactamente pues, cómo iba la ayuda determinada, cuánto iba a ir para esos chicos que se tendrán a cabo, etc. Sí, efectivamente,
desde la Asociación de Empresarios se haga una memoria, que se está perfilando porque algunas cosas hay que comprobar si son subvencionadas o no, pero básicamente va a una parte de unos 5.000 euros aproximadamente para la campaña de comercio que se ha hecho conjuntamente con el Ayuntamiento para la fomento del comercio local. Después, otra de unos 3.000 y algo que va a tener la campaña de comercio que se va a hacer específicamente para la IA, para el nombre de la IA. Y después, con otro gasto, se va también a subvencionar pues, parte de lo que supone el personal necesario para que ellos puedan gestionar estas ayudas, o sea, la aplicación de esta ayuda y el diseño de cómo lo van a hacer. Pero ahí está un poco como entre esas tres patas. Si, como digo, hay de lo que es la parte de funcionamiento de la asociación, cosas que no son subvencionables, pues es lo que están viendo para ver si hacen alguna otra acción, alguna otra actividad de fomento de empleo. Pero básicamente va a estar la campaña. Me lo pregunto porque en la comisión, además, pregunté personalmente, además, hice la pregunta de si se había cerrado con la asociación los términos de convenio, se me dijo que sí, y hablando con la asociación de empresarios, tuve un conocimiento del convenio en sí, porque yo se lo facilité y que todos esos términos no estaban hablados con ellos. Que sé que entre ayer y antes de ayer han estado con vosotros hablando, pero entonces no me digáis en la comisión que está todo cerrado cuando no es así. La asociación hablando con ellos, yo con Marisol, que ha dejado presente en la recuperación. Por tanto, de Marisol conmigo, lo que en ellos directamente en el ayuntamiento ha sido últimamente día sí, día también. Ella salía incluso aportando la idea en que se podía distribuir los 10.000 euros y que para facilitar la solución había que firmar un convenio de colaboración, que lo sabía ella. De hecho, ha presentado el proyecto y se está elaborando la memoria, que queda el lunes para intentar, junto con ella, a ver si podemos cerrar la memoria. Y que la memoria queda abierta en el convenio, no tiene por qué estar cerrada ahí a la firma del convenio. Pero que presentaban una memoria justificativa, pero que el convenio se haya establecido que se va a hacer, porque a ver si ahora, llegar a pasar el tiempo, que sabes que a final de año, cuando tienen que justificar todo, ellos tienen sus números en su cabeza, el ayuntamiento tiene otro, y hay algún problema. De hecho, se trae el convenio al pleno ahora mismo para la firma lo antes posible, para que ellos puedan disponer de la subvención lo antes posible, porque como dice ha dicho el señor alcalde, parte de esa subvención ya está comprometida con una campaña que hemos lanzado y otra que nos queda en Navidad. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea... Si vamos por el tiempo otra vez. No, pero me refiero al tema de que no era consciente de la asociación de empresarios y de que no se había hablado con ella, de que había que firmar un convenio cuando ella no sabe... No el hecho de que se tenga que firmar, sino los términos del convenio. Los términos del convenio, los términos del convenio son pautas técnicas de cómo se tiene que justificar la subvención. Sí, tendrá que ser consciente de lo que van a firmar, pero y estar de acuerdo porque va a haber algo, o ellos quieren que se especifique. Pero algo, porque después de la aprobación de hoy, donde se está moviendo el señor alcalde a la firma, lógicamente, si la asociación mañana dice ahora, mira, que donde dice patatín, que no ponga patatán. No puede, pero donde dice patatín, es que dice patatín porque técnicamente para poder justificar la subvención tiene que decir patatín, no puede decir patatán. Sí, pero vamos a ver. Entonces, es un pliego técnico. Sí. Básicamente, el convenio es un acuerdo con medidas técnicas que ya vienen reguladas. Después, los tantos por ciento, como ha dicho Alberto, destinados a lo que sea, es el político, de acuerdo con la asociación. Totalmente. Pero, y eso es importante a la hora de... No, pero no, eso va en la memoria, que vamos a hacer la memoria no está. Claro, pero se va a hacer conjuntamente. Pero para que debería haber estado para la firma de... Pero que la memoria va a un global de 10.000 euros, que no sé por qué le damos tantas vueltas. La memoria va a un global de 10.000 euros a gastar. Y ellos tienen que elegir y decidir en qué se gasta. Siempre y cuando sean cosas que se puedan subvencionar por la ley de subvenciones. Y el convenio lo que rige es, esto no se puede gastar aquí porque esto no es subvencionable. Simplemente son... Pero por ejemplo, se han dicho algunas cosas que podrían ser subvencionables y que hay directrices este año que sí lo son, porque se han hecho disposiciones generales que lo permiten. Entonces, no, yo solo quiero que tengan claro los dos ayuntamientos y la asociación, que tengan claras las cosas para que después no haya problemas de justificación.
no son subvencionables la financiación corriente de la asociación como tal. Todo el resto, pues es subvencionable. Y eso es lo que le dice. La nómina, por ejemplo, del personal, sí. Sí, claro. O sea, va a claro, pero por ejemplo, la factura del alumno. Y la factura del teléfono tampoco es subvencionable. Entonces, ese pliego o ese convenio lo que dice es qué se puede subvencionar y qué no. Sí, pero es que lo de la nómina se le ha dicho en principio que no. No, vamos a ver. La nómina es subvencionable. Porque son gastos que se necesitan para que la campaña. Si la pago. Sí, pues hasta ahora no era posible. Pero no era posible. Lo que pasa es que ahora lo dejan siempre y cuando ese trabajador esté ligado a la gestión, el diseño, la subvención. Pero lo que vamos, que la memoria, lo único que tiene que buscar es en qué se va. Y parte de eso ya está reflejado. Porque ya está en premio. La memoria que cuando se firme el convenio. Claro, que tiene que presentar para firmar el convenio. Pero ahora mismo lo único que tenemos es la base física que se va a permitir con lo de los libros. Se va a firmar con la asociación y que la asociación. Claro, sabe cuánto dinero no puede llegar a su premio, a su cheque, a la campaña, o la cantidad de dinero, porque después si no se lleva en otra y justifican diferente a lo que el ayuntamiento tiene previsto, ahora hacemos. Si son subvencionables o cuáles no. Ellos, por ejemplo, han aportado, han querido en esta conjunta que hemos hecho, han querido apostar y hacer una inversión más fuerte, que son 5.000 y pico, y en la de María, sin embargo, pues la han pensado, pero un poco menos de esa inversión. Pero eso lo determinan ellos, eso no lo determinan. Ellos determinan, entonces, si el 30% lo ponen en nómina, por decir algo, perfecto. Ellos hacen la memoria. Eso no lo tienen claro, o al menos. Eso tiene claro. Lo único, porque es verdad, porque ellos han solicitado también la subvención de asociaciones que se hace anualmente. Entonces, lo único que no se puede financiar dos veces es si han solicitado ayuda para este caso concreto, por ejemplo, para los cheques que se van a dar el caso, si lo han solicitado por la subvención de anual que tienen, como cualquier otra asociación, y han presentado la memoria, no puede ser financiado por aquí también. No, dos veces, no puede justificar las dos subvenciones con la misma. Hay un punto en que dice que no puede estar, no se puede financiar por otra. Perdona, será compatible con otras ayudas para la administración. De cualquier administración. No. Yo lo estoy leyendo. Tiene que diferenciarlo. Si lo está hablando esta mañana con la técnica, la obtención de la ayuda del presente convenio será compatible con otras ayudas para la misma finalidad procedente de cualquier administración o ente público o privado. Pero, por ejemplo, que no sea la del texto de voz. Pero. Pues se tendrá que poner ahí. Porque nosotros no podemos, pero que eso es por lo que tú no puedes. Pero que esta técnica no va a justificar la obligación, nosotros a lo mejor ellos no lo entienden así. Por eso digo que esta información es que los términos estos, por ellos se vean. Porque ellos son lo que pueden hacer después de buscar una ayuda de diputación, a una ayuda que venga del Estado, a cualquier otra ayuda. Habla conmigo una y otra vez. Pero si Manuel está con ella la semana pasada, que lo que habla no vale para nada, porque entonces, ella me dijo, sí, es compatible con la que tenemos, pues estupendo. Y me está diciendo que no. No, es que no sea compatible. Pero a ver, la hacha que es compatible y es lo que no puede justificar es una factura. Yo pido. Con una factura de una actividad va a justificar dos subvenciones. A ver, compatible que ella va a recibir la asociación, va a recibir dos subvenciones. Con la subvención normal anual, ellos justifican 2.000 euros del cheque regalo que van a dar. Con la subvención esta pueden justificar los 2.500 restantes. Lo que no pueden justificar son 4.500. Claro, me parece que es entendible. Puede complementar. Pero no era compatible.
No, que no es compatible que tú el mismo pastor financies dos veces, la misma pastora. Claro, puedes dividir, claro. Tú puedes complementar, tú puedes complementar, la campaña de Navidad va a costar 4.000 euros. Tú dices 2.000 euros. 2.000 euros, que es justificado, pero 2.000. Y 2.000 puedo complementar de esta, pero no puedes deducir. Si la factura de aquí no me presenta de aquí. Si las papeletas que voy a repartir, me cuestan 2.000 euros, si las papeletas que voy a repartir me cuestan 2.000 euros, o te hacen dos facturas de 1.000 y 1.000 y tú justificas, pero con las 2.000 euros no puedes justificar 1.000 euros de 1.000 euros. Claro. Pero tú sí puedes. Es que cuando yo pregunté eso, me habéis dicho que no. Tú sí puedes justificar las papeletas y a lo mejor tú dices, por lo que es la campaña de cartelería, la voy a pagar con la otra subvención. No, la misma factura no la puedo utilizar dos. Está claro. Es compatible que pueda compatibilizar, o sea, que pueda complementar, pero no que la misma factura sirva para justificar la otra. Pero que luego la distribución de como ellos quieran el dinero. Ellos son los que venden, de hecho, ellos son los que van a decir. Porque me haga representar 60% en nómina. Bueno, hasta ahora sí, 4.000 euros ya tienen los 10.000 vinculados, 4.200 euros. Es un décimo, ¿no? Claro que sí. Evidentemente, esas directrices sí se les. A veces, eso es lo mismo que por ejemplo, pues se les dijo también, se les dijo que la financiación. Eso, hace dos días, no estaba defendido. Sí, por ahí, para ellos, claro, el tema de que. El tema de que las campañas de comercio, antes la hacían solo para los socios, se dijo que tenía que abrirlo a todos los comercios, que esas indicaciones se le han ido dando de cada una, que tenemos que sacar el máximo provecho. Eso sí, lo tiene para el proceso hecho, pero por ejemplo, que tanto por ciento, porque de algún modo de estimar. Tenía su número, pero no tenía claro cuánto podía dedicar a la gestión. Me está claro que la mayor parte, o sea, no puede ser para beneficio de la asociación, tiene que ser la mayor parte de ser útil en el. Sí, pero que la regla del juego, mientras antes se ponga, más claro queda para todos y menos problemas hay, porque a mí lo que no me gustaría es que al final del año, cuando se haga justificar, tuvieran que devolver dinero porque no se ha hecho correctamente. Es lo que no me gustaría y es por eso estoy haciendo también. Continuamente está hablando con, vamos, ya te digo, la técnico con Miriam, también cuando tiene alguna duda, yo la he visto por el producto aquí, normalmente voy a hablar con Miriam, pero Manolo. Pero, Manolo, te vuelvo a repetir, que el jueves cuando la comisión, pero que el convenio lo único que marca son pliegos técnicos, que no marca nada de que tenga de obligatoriamente de 40-40, porque entendemos, porque yo por lo menos entiendo, que cuando se le da esa subvención a la asociación de empresarios para que ellos fomenten, que ellos son autónomos para decidir en qué se van a gastar eso. Pero pasa con la de las asociaciones si normales. Si que son autónomos, ¿por qué pueden gastarse el 60% de la nómina? Es que si no, la reunión que hemos tenido los tres partidos, junto con ellos, se podía haber dejado claro que ese dinero se le da. Pero en la de las asociaciones existe ese límite, en las asociaciones existe las subvenciones de las asociaciones, ¿qué hay? Nunca se le ha dicho a las asociaciones los porcentajes, lo que tienen que gastar por dinero. No, pero que presentan un proyecto. ¿Se presenta un proyecto? O varios. Bueno, no, varios. No, se presenta un proyecto. Y ahí se sabe. O sea, es que no hace falta tampoco darle tanta vuelta. No es lo que le da tanta vuelta. Bueno, nuestro voto va a ser favorable. Lo que pedimos es que cuanto antes se determinen esas cosas para que la asociación ni el ayuntamiento después tengan ningún problema. Nada de justicia. Séptimo, dación de cuentas.
se da cuenta de que toda la plantilla sobre sustitución del encargado de obras, nombrando como tal a don Antonio Herrera Gabriel durante el periodo comprendido desde el día 10 de agosto de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021, a modo inclusive. Resolución de la alcaldía de aprobación de la inscripción en el registro público municipal de la vivienda protegida en robo. Resolución definitiva sobre concesión de subvenciones a asociaciones, clubes y entidades sin ánimo de lucro del municipio de Algarrobo para el desarrollo de actividades convocatorias 2021. Decreto de alcaldía sobre desafectación de césped del campo de fútbol municipal. Resolución de alcaldía sobre modificación presupuestaria con la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos de la misma área de gasto, donde se transfiere la cantidad de 10.000 euros desde el programa 231, aplicación presupuestaria 226.44 y descripción plan municipal de medidas para prevenir los efectos de la COVID-19 al programa 231, aplicación presupuestaria 489.07 y descripción subvención a asociación de empresarios por el robo, apoyo a la campaña de comercio. La cuenta de decreto de alcaldía de publicación de las subvenciones propuestas para su concesión, desestimada de subsanar a personas autónomas y micropymes para la reactivación económica en el municipio de Algarrobo como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Decreto de la alcaldía sobre la anulación de la autorización administrativa de uso de dominio público para la instalación del puesto número 7 en el Mercadillo de Verano. Decreto de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores por presuntas infracciones de normas de tránsito. Decreto de alcaldía de corrección de errores del decreto 2021-164 del 18 de agosto de 2021 de publicación de las subvenciones de sus propuestas para su concesión desestimada y subsanada a personas autónomas y micropymes para la reactivación económica del municipio de Algarrobo como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Resolución de alcaldía de renuncia a la subvención para la adaptación o sustitución de alumbrado público en Algarrobo, concedida por la Diputación Provincial de Málaga para la IDEA, enmarcada en la medida 6 de la convocatoria efectuada por el Real Decreto 616/2017 del 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía sostenible 2014-2020. Para la renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior destinada a la sustitución de luminarias de varios municipios menores de 20.000 habitantes. Solicitud de subvención para la adquisición de material de playa por valor de 162.406,20 euros dentro del programa de subvenciones en materia de turismo dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz en el marco del programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2021. De la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. Solicitud de subvención para la colocación de placas conmemorativas en el paseo de Algarrobo Coste y remodelación de la pasarela situada sobre el río Algarrobo y que comunica los paseos marítimos de Quitilla y Algarrobo Coste por valor de 105.688,66 euros dentro de las ayudas a proyectos acogidos a la Estrategia de Desarrollo Local participativo de los grupos de acción locales del sector pesquero de Andalucía durante el periodo de ejecución del marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020 de la Consejería de se informa de la realización de la actividad musical y cultural de la Fundación Fomento de la Cultura y Ciudad Comercial de este municipio.
Seguido, organizado por la Consejería de Promoción y Desarrollo y a celebrar la pista del CEI en que estamos dando dentro de las acciones de dinamización y fomento de la cultura y la actividad comercial de nuestro municipio y con la aplicación de medidas y restricciones que recomiendan las autoridades sanitarias para la realización de este tipo de eventos. Pasamos al punto octavo, después del último. ¿Sabéis cuántas solicitudes se llevan en este tipo presentadas en la línea que sacamos de ayuda a autónomos de las pequeñas empresas? La ayuda a autónomos creo que, no sé si hay en torno a... Bueno, el plazo terminó ya, la ayuda a autónomos terminó ya el plazo y creo que había 14, creo. 14 o 15. 14 solicitudes. 14 o 15 solicitudes. Era las que había presentado, creo que eran 14, si no... ¿Cuál era la línea? Había dos líneas, ¿no? La línea, del tema COVID, ¿vale? El tema de material COVID, todo esto que había... Hay 14 solicitudes. Hay 14 15 solicitudes, sí. ¿Y en la otra? En la otra no recuerdo ahora mismo, pero también... yo también, igual... Creo que incluso menos. De hecho, estuvimos barajando si... Y el excedente, si no llega al excedente total de la partida, la posibilidad de ver cómo podíamos de sacarlo en total como 4 años intentar ahí. Hombre, con este número de ayudas seguro que no llegamos al toque. Por eso mismo. Pero son muy pocas, ¿no? Sí, pero en algunos incluso sale de excedente que no le interesa. Vamos a decir algunos que han dicho que no le merece. Por ejemplo, con el tema del COVID, que para el gasto del enseño no le interesaba solicitar. A lo mejor hay que darle una vuelta. Sí, seguramente va a quedar partida, pero claro. Estaría ahí que no se va. Tendremos que ver qué hacemos cuando vamos a tomar la cuenta. Si las necesidades son otras, vamos a hacer una base más dirigida a las necesidades que tengan. Habrá que ver que... En principio, hicimos en conjunto, se hicieron más o menos mañana, pero lo mismo, las necesidades de los negocios son van en otro tipo de área que hay que sentarnos y... Pues te llamaré y te preguntaré cómo, porque las 14 son solicitudes, no sabemos todavía la estimada y no estimada. No, exactamente, 14, el plazo cerrado y ahora... ¿Se arma mucho? 14, va a ser rápido. De la que está puesto, por ejemplo, esta de las esenciales, de los cierres por ser esencial y demás. Se han aprobado todas menos una. Menos una. El micrófono. Sí, de las que se han hecho para... las que se plantearon, pero que tuvieron que cerrar obligatoriamente. Que está, que ahí había creo también como dos, una que era los que no se han llegado a los sociales, que no se han llegado a la gente, que son los derechos, los que pueden participar, que pueden aminorar el ingreso. Y la otra guía de los que tienen que aminorar el ingreso, de todas las que han presentado, se estuvo una que no, porque la aminoración de los ingresos no cumplió lo que marca la. No cumplió. A ver, eso es claro. Que demostrar una reducción de... Pues te llamaré para ver eso, no importa, ¿no? No, 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 no. Vale, gracias. Y otra cosa, señor alcalde, que ha hecho antes referencia a todas las propuestas que se habían aceptado de la oposición y me gustaría saber cuántas, porque es que yo he hecho memoria en este ratillo y solo hay una que aceptar ahí que a lo mejor no se llevó a cabo, que es el tema de la civilización de datos. El proyecto que se llevó a cabo. ¿El tema de qué? No. Y muchas de las propuestas que hice aquí a pleno, no había hecho previo y demás, se han hecho. Incluso aquí había no habido concejales que hemos reducido en estos días, ¿verdad? Pues en eso lo hemos equivocado. Y las opciones que presentamos, que yo creo que no hay ninguna, esa no hay ninguna que se haya apoyado. Ya te echaremos memoria más tranquilamente. Con memoria, porque yo con memoria solo recuerdo una. Me comprometo a contestarte por escrito.
Yo quería preguntar un día, porque todo. Acabas de también comentar esa aportación de del CEPE y quería saber que se ha metido CEPE. De hecho, el CEPE se quitó. Cuando empezó a quitarse, vino una avalancha de gente solicitando, viendo comprar el CEPE, llevarse el CEPE, más que ya queriendo llevar el CEPE. El ayuntamiento ha cogido este CEPE, ha cogido guardado. Entonces, ahora lo que se ha hecho el procedimiento es desaceptar ese CEPE para ahora, una vez que está aceptado, hacer un procedimiento para poder proceder a la venta, le ha preguntado a la empresa de instalación del CEPE, que nos digan qué valor podría tener en base simbólico. Sigue estando el aparcamiento.
Yo comprendo que ahora hay un problema de estacionar porque no hay aparcamiento por el lado. Se sigue aparcando ahí nuestro vehículo del ayuntamiento y todo tipo de vehículos. O se habilita o que no aparque nadie. Evidentemente no es una zona de aparcamiento. No tiene que aparcar. Todos los días hay coches aparcados ahí. No, sí, de hecho, ahí yo sé que la policía está multando a los vehículos. Ahora mismo, cuando subí a la escalera, me he fijado y había 4 o 5 coches aparcados. Sé que ahora hay un problema puntual, porque es verdad que hay un problema... Sí, pero yo sé que la policía está ajustando a los vehículos que aparcan ahí, pero que algún vecino o algún vecino han venido diciendo que no saben que se puede aparcar o no se puede aparcar, o mismo, porque había el vehículo aparcado y yo tenía nada. Preguntado que el patio estaba que arde, como que me he quedado en interrogación. La primera pregunta que voy a hacer, ¿por qué alteráis tanto cuando se hace una pregunta? Es que no sé por qué motivo alteráis tanto. Yo creo que la posición estaba aquí para... No. Yo creo que la posición estaba aquí para algo, ¿no? Si no, nos quedamos en nuestras casas. Y el mes que viene, pues no se hace pleno y punto. ¿A quién se lo estás preguntando? No, pues estoy preguntando al equipo de gobierno. En común, quien me quiera contestar, que me conteste. Estoy preguntando, ¿por qué motivo altera el santo? Sí, ya, lo he dicho antes, pero lo vuelvo a reiterar. Para mí, me pleno en muchos puntos, con muchas cosas. Para mí, lo más importante es siempre, y lo dejo en el centro de la tendencia, que lo que es este, porque al final, vamos a gobernar para las elecciones, pero. La labor que hace la oposición, que viene de la oposición, creo entonces que es fundamental, porque como he dicho antes, y creo que aquí en muchas ocasiones algún concejal también lo ha reconocido así, cometemos errores y es que lo sea, lo ahí en el principio lo reconocemos y ya está, y lo único. Y lo bueno es identificar esos errores y tratar de rectificarlo y hacerlo mejor, porque al final todos estamos aquí para mismo. Es que yo creo que estamos aquí todos con el mismo. Es verdad. De trabajar sí, con los mismos. Y lo que es verdad que a lo mejor a veces. Tú ves que esas críticas a lo mejor no tienen esa intencionalidad de venir a ayudar o a mejorar las cosas, sino que a lo mejor es lo que es dominante. Una cosa que puede ser puntual que puede durar en un momento determinado, o excepto, porque ahí, si tú a mí me viste desde el resto, no me hace falta. Si yo me siento ahora mismo ahí, yo puedo hacerle a mi compañero a mí mismo 20.000 preguntas y sacarle 20.000 cosas, pues es lo que hay. Cosas que en el día a día no podemos, no tenemos el personal suficiente, por ejemplo, para tener todos nuestros jardines siempre estén para. Digamos, para fotografiarlo. Pues bueno, tenemos el personal que tenemos y evidentemente las cosas empiezan a trabajar por un lado y cuando están llegando otras llamadas, pues si te va a la punta de mezquetilla, esta otra mezquetilla está empezada a... Entonces, hay veces que, hombre, que entendemos que desde el conocimiento que tenéis, que habéis gobernado, que sabéis lo que supone, pues que se pretenda usar más que una crítica para ciertas cosas, que digo, que podemos cubrir, que a lo mejor tú eres mi primer recogimiento, si no tendrás personal, pero esto lo podemos organizar de esta manera. No, es verdad que nosotros podemos decir, pues mira, no hemos caído, esto se puede hacer así. Pero cuando se ve que lo único que se busca es, pues sí, al final creo que duele un poco porque eso, porque ves que dice, bueno, si lo que viene es ayudar es estupendo, pero para eso, no sé. A lo mejor yo estoy hablando en mi nombre y ellos están en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Hay que tener en cuenta que nosotros muchas veces traemos críticas que nos trasladan los vecinos, y los vecinos son los que nos dicen, tú veis y esto. Y esto que venís diciendo. Pero también hay veces que tú tienes que nosotros, que yo es para la oposición. Pero a ver, yo es para la oposición. Y a mí después de un nivel que no te voy a decir no es. Y hay cosas que puedo entender que sí, que puede ser, que se puede estar diciendo, pero yo esas cosas. Y es el derecho, a lo mejor, el derecho al vecino, a ver si le tú no. Bueno, no tiene razón, o bueno, o entiende que está la circunstancia. Bueno, sí, nosotros lo iremos, lo comunicaremos, intentaremos. Pero que también tiene. O sea, hay que hacer un poco de pedagogía, porque si al final nosotros
usamos a los vecinos para hacer política, pero al final tenemos el, o sea, la imagen y el ambiente que tenemos que se encuentra en cualquier, se encuentra en las redes sociales, que se encuentra en la calle y se encuentra, porque al final lo que hacen ellos que no sean a nosotros. Sí, pero al final lo que hacen ellos también se entiende, que les quede la finalidad. Pero nosotros tenemos que ser, saber dónde estamos, qué responsabilidades tenemos, y al final también les tienes que explicar. Es que no todo lo que los vecinos dicen realmente muchas veces es por lo que dicen. Yo estoy en la oposición, y yo creo que se llevan de con vecinos, incluso se han molestado conmigo, porque, bueno, pues si no tiene la razón, es decir, si lo que está dicho este concejal, de hecho, la alcaldesa en ese momento, que es así, creo que no puede, yo lo. Claro, por lo menos no sí, pero que no podía hacer y asustando decir, es verdad, mira que mala es o que malo es. No, pues ha dicho bien, porque lo que ha dicho es que así, que el puta cosa lo tiene. Y entonces hay veces que te sorprende, que dices, bueno, personas que han estado en estas responsabilidades, que están como estos, es una cosa que no depende, o sea, ni el que preside eso, ni la alcaldesa es todopoderoso y puede hacer todo lo que el vecino quiera, que entiendo que a todos nosotros en nuestro interés, y cuando hay una decisión o una actuación que va contra su interés. Yo te aseguro que no hacemos nada diferente que cuando yo, porque yo he estado solo 2 años en el equipo de gobierno, que no hicieran ninguno de los que estaban en la oposición en aquel momento. Don Miguel en este caso, como Manolo, incluso tú, Alberto, María Ángeles, Mavi, los que había en aquel momento. Ellos traían lo que a ellos les parecía, lo que les venía bien. Nosotros tenemos que contestar porque está ustedes ahora contestando. Es que yo no creo que haya que tampoco se ha grito al cielo. Entiendo que a lo mejor me toca un poco por eso, porque a lo mejor se sucedan que hay veces que parece que se cosas que parecen generalizadas y a lo mejor eso, a veces tenemos que son cosas puntuales o por eso, de una circunstancia que ya digo, creo que aquí hay otras muchas veces son cosas que a lo mejor no hemos visto, que venir a plantear y hemos dicho, pues no, porque no hemos hecho el pleno, lo hemos comentado y hemos dicho, por eso mi hermano Miguel me ha dicho, mira, oye, esto que ha dicho Vito, de esto que tiene esta altura, que es Miguel, ¿no? Y mi amor, mira, a ver, que ha pasado por ahí 3 veces y no me da cuenta, que ahí yo no tengo por sí, efectivamente. Lo que ha dicho ahí está, que, o sea, que no, lo he dicho mucho, pero lo voy a decir, que no, que es para nosotros, porque yo digo por lo menos a mí personalmente, a mí no me, al contrario. Pero yo, Alberto, te lo digo personalmente, te voy a hablar como Vito, yo personalmente muchas veces pienso a que voy a la oposición, a que voy al pleno, ¿para qué? Si todo lo que se os dice, todo lo que se habla, siempre está todo hecho, si no sacáis de falcarate, si no está. Yo eso no me veo una solución, Alberto. Yo creo que esa no es manera de contestar tampoco. La oposición estamos aquí cumpliendo una misión y estamos para algo. Y es de la más importante. Yo creo para mí que si yo traigo aquí un problema de un vecino, pues para que se conteste, pues no a lo mejor. Pues no te he dicho ya que ya. Es que los alteramientos yo creo que están de más. Yo te digo la verdad. Yo no sé cómo la secretaria, te lo digo de verdad, ¿eh? Hay un momento. Y yo digo, bueno, esta mujer no sé yo, que apunta a lo que dice Miguel, Manolo, Natacha, María José, no lo sé, ¿verdad? Porque hay un punto, un momento que tú dices, bueno, si se bloquea, me bloquea hasta yo, que estoy aquí en la oposición, porque ni escucha a uno ni escucha a otro, es que no sé. Yo creo que ante todo somos todos vecinos, somos todos conocidos, y aquí venimos a trabajar todos con el mismo fin, ¿no? Del bienestar de los vecinos, del pueblo. Ahora, por ejemplo, se me ha ocurrido otra que ha dicho la Natacha también en un momento dado, se plantó el tema de, con el tema de que hiciéramos en el colegio la campaña contra el bullying y demás. Y también se hizo, también, o sea, la tuvimos el jueves, pues el lunes estaba la campaña de los colegios. A ver, que yo creo que somos, intentamos ser receptivos desde Dios, pero la verdad que en cosas que a lo mejor tenemos distinta visión de las cosas, lo veis de una manera, a lo mejor vosotros una cosa le dais a este problema una importancia muy grande, a lo mejor nosotros, verdad que en ese, no estamos todos bien. Porque después va el tema de prioridades, eso está claro. Pero yo creo que siempre procuramos, por lo menos yo personalmente, he estado en esa postura, he estado ahí, y para mí. Si yo sé, Alberto, que como pregunta, nos podemos sentar aquí, podemos tirarnos hora y hora, porque son muchas preguntas las que hay, pero también comprendemos muchas cosas, ¿no? Pero es que si el vecino te dice, oye, esto, es que los contenedores que huelen muchísimo, te pido por favor que le pregunte al concejal, yo tengo que transmitirle, que le haya preguntado al concejal el mes anterior, le tengo que volver a preguntar a Miguel, al que le corresponda, oye, ¿por qué motivo huelen tanto los contenedores? ¿Es que no se lavan cada 15 días? O a lo mejor que los contenedores que lavan toda la semana, porque con el tema de la calor que está haciendo, y muchas personas, ¿verdad?, que la basura también se tira de sola, a lo mejor también es el problema. Que a lo mejor si es cada 15 días, a lo mejor hay que lavarlo cada 7 días.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿No trasladamos las quejas del vecino? Está claro, la voz de los vecinos soy vosotros. Está claro que hay mucha gente que quien quiera solucionar problemas con nosotros y no encuentra respuesta, no encuentra solución. Es lógico que ya nosotros vamos a contar su problemática, ya hay gente, te lo digo la verdad, que me pregunta y ya invito, digo, mira, os invito a que vengáis al pleno. A lo mejor el equipo de gobierno os hace más caso a ustedes que a la oposición. Te lo digo de confianza, vaya, te lo digo de confianza. Invito a los vecinos que vengan al pleno. Yo los invito a que vengan al pleno y pongan sus quejas a los concejales. Como si tienen quejas contra la oposición, también los invito a que vengan y nos comenten los que no tengan que comentar. Porque para eso estamos aquí, para eso estamos aquí. Bueno, yo tengo una pregunta para Miguel. Te comenté hace un par de meses el tema de las papeleras en Calle Nueva. Sube Calle Nueva a la derecha, había una papelera, la dos veces que lo comenté, está rota y no se ha cambiado, sigue estando rota. Y el otro día, pasando por donde está el mercado, justo enfrente del Rey, hay otra papelera que también está rota, que está toda volca, o te robaría porque... Hay una serie de puntos que... La cambié, ¿vale, Miguel? En el momento en que venga, se cambia. Y el tema de los bancos, ¿cómo va, Miguel, la pintura de los bancos? Ya se están arreglando algunos y se están manteniendo algunos. Se están empezando aquí en la de Robocosta, Mezquetilla, Calle Real. Estamos en ello, tenemos dos personas, en función al tiempo que viene. Vale. Y otra pregunta que tengo, he visto que se ha llevado a cabo el puente, ¿te acuerdas que te comentemos el tema del puente? Yo pasé por allí para ir a casa de mi hija y vi al chico que estaba Francis, y le comenté en qué situación se encontraba el puente y me dijo que lo que es el puente, lo que es la plataforma, está toda todo eso lo hemos visto, ya lo hemos visto. ¿Se va a tomar algunas medidas? Algunas... Claro, habrá que tomar unas medidas, claro. Habrá que reforzar la vigueta de abajo, pero vaya, que ahora mismo es que está todo podrido. El puente no corre ningún peligro. Lo que pasa es de que, bueno, hay una zona que tenemos que ir saneando para que no vaya más. Pero yo te lo comento, Miguel, porque pero que lo que no hay es peligro. Que por ese puente pasan muchísimas personas, claro. Sobre todo en nosotros hemos venido ya tres veces. Hemos hecho esa reforma ya en tres ocasiones. Y si después, más adelante, hay que hacer algo más profundo, pues hará, en la medida en que veamos que... Vaya, yo te lo comento porque estoy hablando con él, me dijo, dice, visto está toda la plataforma, está todo podrido, todo podrido. ¿Te dijo del tiempo que hace que le dije de que fuera y no había podido ir por diferentes motivos? Que tiene trabajo, me comento, que tiene trabajo. Por eso, muchas veces, hay trabajo que depende. Pero bueno, Miguel... Y aunque se esté encima, uno también tiene que comprender que tienen otros pero trabajos. Pero Miguel, hay más gente también, ¿no? No, hay más gente, claro, tenemos varios trabajando en este tema. Pero hay más gente también, y que si se le puede pedir también presupuesto. Que yo veo muy bien que se le pida también a Francia, pero que hay mucha más gente también, que también tienen derecho a comer y a vivir. Nosotros se piden, pero si tú tienes ya gente que están trabajando y normalmente en la medida en que tiene esa vinculación suele ser más rápido que alguien que nunca te ha trabajado. Aunque le pidas presupuesto. Pero todo el mundo tiene derecho, Miguel. Sí, y a todo el mundo se le da. Todo el mundo tiene derecho. A todo el mundo se le da. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta al teniente alcalde, porque ha habido uno de los puntos que usted le ha contestado a la portavoz del Partido Popular, que el partido, ¿en qué tenemos que modernizarnos el Partido Popular? Yo quiero que me conteste, ¿en qué tenemos que modernizarnos? Vamos a ver, Vito, tú no te preocupes que ya no lo que no sé, que... Tú le has contestado a la portavoz del Partido Popular que el Partido Popular se tiene que modernizar. ¿En qué? ¿Quieres que te repita lo que dije antes? No, yo te estoy preguntando, contéstame que nos tenemos que modernizar. Yo te estoy preguntando, ¿quieres que te lo repita otra vez? Repítemelo, yo te escucho. En esa intervención lo que comenté fue que que se está modernizando el ayuntamiento, se está modernizando la institución, se tiene que... modernizando los logotipos y dije el comentario de que había falta que la posición se actualizara. Modernizar. ¿Por qué lo dije? Porque lo que decía ella, la transparencia de todo lo que estuvo comentando, parece ser que la única que debe hacer no hablar de transparencia es precisamente vosotros. Porque había una opacidad en ese tiempo que ni la posición
podía tener acceso a la información, ni mucho menos los compañeros del equipo de gobierno, y ahora que se ponga a decir que no hay transparencia, pues me parece muy fuerte. ¿Pero que me hable usted de transparencia, José Luis? Sí. No, pero, sé yo que... tengo que hablar de transparencia, todo ¿sí? lo que quiera. No, me da risa. Pero bueno, pues yo le voy a hacer un ruego, José Luis. Ya que usted nos dice que nos modernicemos, yo le voy a rogar que trabaje usted un poquito más. ¿Que trabaje más todavía? Sí, más. ¿Más? Más. Y más todavía, que trabaje usted, José Luis. Si a usted lo único que le interesa es detrayamar hacia abajo. Es lo único que a usted le interesa, detrayamar hacia abajo. Detrayamar hacia arriba, a usted no le interesa absolutamente nada. Esa es mi opinión y la de muchos vecinos. Mi opinión, bueno, mi opinión, la opinión del Partido Popular y la de muchos vecinos. No te alteres, Vito. No te alteres. José Luis. No le estoy contestando. No es que la mascarilla me ahoga, perdona. Muchas veces alterado. No, prenda, no. Sí, a mí me habla muchas veces alterado. A mí los niños no me se caen, cariño. Los niños no me se caen, cariño. Vamos a hacer por favor la pregunta y no te voy a decir, si no nos atendizamos en debate. Pero que yo le he hecho la pregunta, usted me ha contestado, yo le he dicho un ruego, que trabaje usted un poquito más, ya que tiene usted un chico de confianza. Bueno, dos, tiene dos chicos de confianza para usted. Que trabaje un poquito más con nuestro vecino. Y que se preocupe de poner las papeleras de la costa. Que por lo menos pueda echar un papelito en la papelita. ¿No tiene algo más contundente? No, yo le traigo el que yo... Vete, vamos a la costa, que nos vamos directo desde aquí. Como que tenemos que tirar a María José hasta que llegue su hora. Pero que estamos dentro de mi pregunta. Pero por lo menos que sea útil, pero aquí discutiendo. Pero ahora ustedes no tiran a María José, que para ustedes no es útil nada. Nada de lo que se trae aquí. Esa es la forma de contestar, pero tú, mira que es la forma de preguntar. Por favor, os pido, de verdad, os pido en primer lugar que nos centremos en preguntas y respuestas. Hacemos también, por lo menos mantener... No te preocupes, que el mes que viene no voy a traer ni un ruego ni una pregunta, María José. Listo. Pero lo que digo es que nos centremos en la funcionalidad del punto, que tengo pregunta, su ruego, entiendo y creo que soy respetuoso. Pero Alberto, yo creo que le he hecho una pregunta y ahora yo le he hecho un ruego que trabaje un poquito más. Tú estás hablando de ser una cuestión constructiva. ¿Usted cree que puede venir a decirle a un equipo de gobierno a un concejal que no trabaje más? Yo no te puedo decir a ti que tú trabajes más. ¿Eso es que te puedo decir a ti que tú trabajes un poquito más? Bueno, de verdad, si no le... ¿Tú quieres ser una constructiva? Primero, para respeto a los ciudadanos que nos ven y creo que tenemos... Pero que no te puedo decir a ti que trabajes. Pido, por favor, estoy haciendo toda la palabra. Por favor, creo que puedo decir, primero por respeto a los ciudadanos y sobre todo por respeto a la institución a la que representamos, os pido por favor que nos enseñemos a los ruegos las preguntas, evitemos los debates, evitemos las confrontaciones que creo que, bueno, que no tienen ningún sentido con el espíritu del punto, que lo que se trata es de bueno, que podáis hacer vuestra labor de fiscalización y de poner nuestra de hacernos ver los errores o las cosas que tienen que conocer subsanables o que podamos corregir, pero ya digo, sobre todo por respeto a las personas que nos ven y vuelvo a decirme a la institución a la que representamos y a la corporación como tal, que nos enseñamos un poco a eso. Preguntemos, yo sé que a nosotros no nos pueden gustar las preguntas que nos hagan, a vosotros no nos pueden gustar las contestaciones que nos hagamos, pero es lo que queremos, es lo que hay. Entonces, por favor, vamos a seguirnos a preguntar o rogar y a contestar en el caso de que sea pertinente y siempre intentando hacerlo dentro de la, bueno, pues los límites del respeto que creo que nos debemos todos los que estamos aquí y le debemos a este sistema. Así que podéis continuar con lo que vos preguntáis. No tengo más preguntas. Gracias. Me iba a preguntar, me iba a preguntar algo de un texto que me han dicho de marzo que tenía. Sí, pero no, señor. Ah. El público. Y eso, si levantamos la sesión y si hay...